Sí, estamos ahorita en 14 puntos en tercer lugar, empatado con el segundo lugar con 14 también, entonces es importante seguir sumando. Atrás de nosotros están con 12 puntos, entonces no podemos dejar ir puntos y sobre todo seguir sumando de visita, que es importante para nosotros. Es un equipo que hay que tener cuidado, tener el balón, que son muy intensos ellos, en su cancha son fuertes, pero nosotros hemos ido trabajando bien los partidos de visita también, entonces trabajar como el último partido con Pumas, mucha intensidad y mejorar también, que también no fue un buen partido contra Pumas, pero la intensidad siempre estuvo. Tratar de quitarles la pelota, ellos juegan mucho por las bandas, tratan de llegar mucho al área con muchos jugadores, entonces van a dejar algunos espacios atrás, entonces aprovecharlos, que nosotros somos muy fuertes en el contragolpe también. Sí, el equipo va bien, pero nos falta mucho todavía, como dices, todavía falta la segunda parte del torneo. Queremos mejorar mucho, el techo está muy alto para este equipo, venimos trabajando bien, pero queremos conseguir más cosas, queremos estar en los primeros cuatro lugares para pasar a cuartos de final directo. Solo hay que voltear hacia adelante, lo que nos falta, que es mucho, viene solo pensar ahora en Pachuca, que es un partido muy importante para nosotros, para seguir sumando y estar en los primeros cuatro lugares. Sí, claro, fueron dos semanas, bueno, esta es la segunda semana, pero se han trabajado muy fuerte en el aspecto físico, en el aspecto táctico también. Tuvimos un partido amistoso el lunes, que nos ayudó mucho en la parte futbolística para seguir con ese ritmo, para seguir mejorando y el equipo está bien. Entonces, con miras a Pachuca, que tenemos una semana fuerte para trabajarla y el lunes va a ser un partido muy importante para nosotros.